Lamentablemente murió el policía bonaerense que había sido baleado en las piernas por estos delincuentes que fue, bueno, salía con su auto y todavía la versión no está confirmada oficialmente, pero bueno, indica que él en realidad, después de trabajar, vestido de civil, franco de servicio, empezaba a trabajar, a hacer su changa como chofer de Uber. Y entonces, por medio de la aplicación, lo solicitaron en un complejo habitacional que está a unos metros de este lugar, es decir, enfrente de esta estación de servicio y aquí el puesto de trabajo de este hombre. Y entonces, en esa dirección, de Corbara y la gira, Ciudad Villa, fue asaltado por estos delincuentes que, bueno, se quedaron con él, tuvo un enfrentamiento, terminaron siendo sobrepasados en sus piernas y así, como gravemente herido en sus piernas, viene por esta avenida, porque la vara viene en dirección, en el sentido de los autos, que vienen hacia nosotros, y se metió en la entrada de la estación de servicio con su Ciudad Villa, con el rastro de sangre de la víctima, porque en ese momento estaba mareado. Se ve que el cuarto de sus compañeros, los testigos del hecho, lo auxiliaron, lo trasladaron al hospital Balestrini, que está a unos 4 o 5 minutos nada más de distancia de este lugar, y entonces justamente en ese hospital acaba de morir con esas heridas.